¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo les vengo trayendo una seed bastante genial, chicos, para Minecraft Pocket Edition. Les vengo trayendo una seed de una aldea zombie. Así como lo escuchan, chicos, esta aldea está ubicada en la sabana y está muy, pero muy genial. Antes de todo, les quiero comentar, chicos, de que ya saben, vamos por 1500 likes, chicos, para traer más seeds épicas. Y bueno, chicos, ya saben que la seed la tenemos ahorita en pantalla. Como pueden ver, es menos 205, 169, 910, 4. Solamente si es así, chicos, ya saben, pausa el video para ponerse en su Minecraft Pocket Edition, o simplemente ya que miren el video, pues lo regresan y las copian. Y bueno, chicos, el tipo de mundo es infinito. Si lo ponen en plano en antiguo, ya saben que no va a funcionar, así que ponen infinito. El modo de juego, chicos, ya saben que es el que ustedes deseen. En este caso yo voy a poner en creativo para poder volar y poderles enseñar todo más rápido. Y bueno, el nombre ya saben que no afecta en nada, incluso ya se puede editar. Y pues yo en este caso le puse like y suscríbete. Así que para nada, chicos, si es la primera vez que ves un video, te invito a que te suscribas. Y pues ya saben, chicos, 1500 likes para traer lo que viene siendo más seeds épicas. Y pues ya saben, dejen su like, chicos, no les cuesta absolutamente nada. Y vamos a darle a crear mundo, chicos, se nos genera el mundo rápidamente. Y les quiero comentar de que este mundo está muy padre. Como aquí vamos a aparecer, chicos, y rápidamente vamos a ubicar la taiga justamente enfrente de nosotros. Y como les digo, o sea, es un mundo bastante genial. Igual, chicos, por aquí debe estar la seed. Por aquí estamos, chicos, vamos a lo que dice explorar rápidamente. Voy a subir la visión, chicos, para que vean que sí podemos. No sé por qué la bajo siempre, o sea, la bajo para que vaya mejor en los videos, pero igual, chicos, la puedo subir al máximo y vamos a ver mientras se nos genera, chicos. Y antes de todo, les quiero comentar de que muchísimas gracias a toda la gente que está aquí apoyando a tope. La verdad se agradece bastante que estén apoyando el canal con sus likes y compartiendo el canal con sus amigos, chicos. Y pues nada, solamente lo que tenemos que hacer es venir para esta zona. Ando bien horteado. Solamente lo que quieren hacer, chicos, es venirse para esta zona. Era para acá, chicos. Vamos a aparecer justamente atrás de ese árbol. Lo que tenemos que hacer es venirnos para acá. Es que en vez de me desoriento, o sea, yo soy muy malo para orientarme. Igual, chicos, un problema, pues más que todo con mi orientación. Pero igual, chicos, solamente se vienen por acá. Van a aparecer justamente acá, chicos. Justamente donde está, a ver, donde está ese árbol, justamente atrás por ahí. Solamente se van a venir por acá, chicos. Y aquí vamos a tener lo que viene siendo esta aldea, que como les digo, es una aldea zombie sabana. O sea, está bastante genial, o sea, está un poco loca. Incluso, chicos, ya había traído lo que viene siendo un poco de contenido sobre esto, de que, pues, el tema de la sabana y todo eso, de las aldeas zombies. Y muchos me estaban contando historias, incluso likes. Vamos a poner otra meta, chicos, 3000 likes para yo que viene siendo traer una historia de las aldeas zombies. Ya saben que estas aldeas, pues, están infectadas con todos los aldeanos, o sea, todos los aldeanos están infectados, al igual que también tiene como si fuera una aldea abandonada, como si hubiera pasado un apocalipsis zombie. Y por acá tenemos lo que viene siendo más cositas. Y como les digo, 3000 likes, chicos, para traer esta historia. Más que toda una historia así padre, así como tipo Dross. Y pues nada, chicos, no sé de cómo lo vaya a hacer, pero pues va a estar padre. Así que pues nada, vamos a ver por acá. Por acá tenemos lo que dice las aldeas. Como pueden ver, todas están como así como olvidadas, como que ya tiene mucho tiempo que no vive nadie. Solamente están los aldeanos zombies. Ya me imagino, chicos, tengo que hacer un guión. Solamente dejen like, chicos, y si yo veo que llegamos a la meta, voy a hacer eso. Y pues por aquí tenemos lo que diciendo a todos los pollitos. Todo está bastante genial, chicos. Como les digo, o sea, está bastante curioso esta seed para venir a lo que diciendo se puede decir que explorarla. Y pero chicos, pues más que todo les quería enseñar más que todo un truquillo, que pues para buscar si hay una stronghold en una seed, pues simplemente, a ver, pues simplemente se tienen que venir aquí. Siempre está conectada con lo que viene siendo las tomas de agua. Y si hay un stronghold, chicos, se supone que la debemos encontrar aquí. Y para chicos, vamos a lo que viene siendo romper por aquí. No hay stronghold, ya lo hubiéramos encontrado. Está muy, muy hondo ya para que haya un stronghold. Y para chicos, espero que les haya gustado. Para los que no sepan que es stronghold, son los templos, o más que todo las estructuras que están abajo de la aldea. Aquí está el portal del fin y todo eso. Así que para chicos, espero que les haya gustado. Ya saben, apoyar el video con su like, compartir el video con sus amigos, chicos, para yo traer lo que diciendo más aldeas épicas. Y más que todo traer la historia esa que les va a lo que diciendo asustar bastante. No, chicos, ya saben que la hago como en tipo cómica. Y pues más que todo así para, pues más que todo escuchar una historia padre. Y pues nada, chicos, ya saben, muchas gracias por todo. 3000 likes, chicos, para traer la historia. Y nos vemos hasta la próxima. Ya saben, chicos, pueden regresar el video para copiarla así y todo eso. Así que para nada, chicos, yo me despido. Juegos baratos, ya sabes que G2A estará en la descripción. Solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción. Una vez que accedas, busca tu juego preferido, aplica el código FAS y ahorra muchísimo dinero.